Ahora, yo lo que quería contar, antes de el comentario del camarada Diosdado, que me hizo, es lo que hizo ayer el gobernador del Amazonas. Pretendió sabotear la visita. Es algo grave para cualquier autoridad que venga un jefe de Estado invitado del exterior y utilice su poder en la gobernación para intentar sabotear y atentar contra una reunión de Estado en función de la paz, es algo grave. Yo he ordenado una investigación al más alto nivel para ver en qué delitos incurrió este gobernador a tratar de sabotear y llenar de violencia las calles de Puerto Ayacucho. Nosotros, el pueblo bolivariano, se desplegó y disipó el saboteo que tenía este gobernador. ¿Hasta dónde ha llegado la descomposición moral y ética de este señor? ¿Ah? ¿Hasta dónde ha llegado pretender? Yo lo mandé a llamar y le dije, mire, si usted llena de violencia las calles de Puerto Ayacucho en un acto de saboteo, lo voy a detener inmediatamente y lo paso a tribunales. Se lo mandé a decir en mi nombre para que sepa que era verdad. Ahí entonces, mire, ahí se aguarapó. Tenía un grupo de 70 personas que fue detectado desde temprano. Tenían bombas molotov, tenían una cantidad de cosas para sabotear una visita oficial. ¿A quién se le ocurre eso en una mentalidad de una persona sensata? ¿Hasta dónde va a llegar esa derecha en su locura? O respetan o respetan. Conmigo no se equivoquen ustedes, señores de la derecha. O respetan o respetan. O respetan o respetan. Y es muy grave lo que hizo usted, señor gobernador del Amazonas. Aténgase a las consecuencias legales, señor gobernador, por lo que hizo el día de ayer.